Despacito. Que venían para... Aquí andamos en la borrega. ¿Qué hubo, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué hay? Bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Con la borrega? Ah, sí, con borrega. ¿Le te han matado mucha? ¿Cómo? ¿Le mata mucho el coyote? Ah, sí, muy poco, pero... ¿Muy poco? Flacas. ¿De quién es esta borrega? De... ¿Cómo llama el patrón? Jim Bair. ¿Jim qué? Jim Bair. ¿Jim? Bair. Bears. Oh, no lo conoces, Ari. Es no. Que él cuidó borrega. Yo cuidé borrega aquí. Ya, este es su hermano Jeff. Jeff, su hermano. Jeff. Ya. Todo el tiempo dice por acá. ¿Son de Utah o son de Colorado? Colorado. Colorado. Ah. ¿De qué parte? Glenwood Spring. ¿De dónde? Glenwood. ¿De Glenwood? Oh, de Glenwood. Oh, por eso no los conoces, Ari. Oh, sí, pues no. Usted dice aquí Utah. ¿De aquí de Colorado? De Colorado, oh, somos nosotros de aquí de Rangeley. Oh, yeah. Ahí también ponen borrega, pero no sé quién será el que las trae ahí. Yo creo Jimmy también lo pone por ahí, su hermano. Oh. Ya. Yeah. Aquí había mucha borrega antes, había muchos bonches. Sí, en la noche, ¿no? No, y aquí cuidaba mucho, aquí habían como 3 o 4 diferentes patrones de toda esta área. Oh, ya, yeah, ya, yeah, oh, diferentes. Estaban los Winch, yeah. Estaban los tíos, estaban los Weldons, y luego estaban los Cherries, yeah. Y luego había otros de Bernal también. Oh, Bernal. Yeah. Y de Bernal, Utah. Muchos lo tenían entonces. Aquí había mucha borrega, había antes. Pero ellos ya lo han vendido, seguro. Ya sí, no, pues tienen. Ya ellos, ya todo eso de los que yo estoy hablando, ya son gente ya muy grande. Si todavía viven, ya son unos viejitos, ya unos ancianitos. Oh, ya, seguro, ya. ¿Eres de Perú? Ya, Perú. Sí. No. Ya. ¿Cuánto vienes con contrato? Ya, con contrato. ¿Cuántos años son los contratos? Es 2 años, 8 meses, algo. 2 años, 8 meses. 3 años. Antes eran de 4 años. Oye, hasta ahora es 3 años, con las vacaciones, 3, 4 meses. Oh, ok. Ya. ¿Y los perros qué tal son los blancos esos? Ya son bien, trabajan. ¿No vienen? No, no solo con las borregas quedan. No, hombre, nosotros traíamos unos perros en ese tiempo. Ya. Que se oía en el coyote allá. No, se dejaban ir. Oye, ey. ¿Y cómo se llama usted, oiga? Clides. Peter. Clides. Clides. Yeah. Clides, órale. ¿Clides qué? Samaniego. ¿Samaniego? Oh. Fíjate, hay samaniegos en Perú también. Mi señora, el papá de él era samaniego. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Moreno samaniego. Oh, yeah. Fíjese. Yo conocí muchos de Perú, los Santa Marías. Ya. Yeah. De allá de. Pues todos venían, decían que venían de donde mismo, de este Huancayo, ¿cómo se llama para allá? Ya, yeah, Huancayo, Junín, Huancayo. Sí, yeah. Todos eran de ahí de. Ya, yeah, yo también soy de Huancayo. De Huancayo. Ya. Yeah. Con la Western Range. Ya, yeah, Western Range. ¿Y qué no hace lumbre? Ay, quema las pinches brochas, hombre. Tienes que hacer lumbre, pues. Ya. ¿Y cómo? Todo el borreguero hace lumbre, pues. ¿Y cómo aguanta hacer frío? A fuerza, dime. Ya acostumbrando. Hoy no, está muy bien. Oye, ahorita ahí. Ahorita no, mucho frío. No, no está haciendo. Sí, está más fuerte. Ahí en tu campo ahorita andaban 3 caballos broncos ahí comiendo el zacate. Sí, el zacate me está robando de mi caballo, de. Sí, pues, ¿cuántos caballos traes? ¿Uno nomás? Sí, solo de allá lo tengo. No, es que necesitan traerte carpas para que lo cubras el zacate, pues. Sí, necesita cubrir con carpas. Porque los pinches caballos broncos, no, hombre, hacen ya, uno desmadre. Sí. Y ya, no sí. Hay caballos aquí. Antes había, uff. ¿Muchos? Muchos, muchos. Partidas, había bonches de... Ya el gobierno los agarró todos. Oh, yeah. Ahora en este verano pasado, ahí donde vivimos nosotros...
Sacaron 500. 500 caballos agarraron. ¿Y qué lo hacen el gobierno eso? Pues lo, se los están poniendo en santuarios. Hazte para acá, mira, para que veas a mi esposo. Ponte para acá. Ponte aquí. Los ponen en santuarios. Aquí no, aquí ponte para que platiques con él. Oh, ya, para ya. No que, para ver las borregas. Oh, ya. Sí, los ponen en santuarios, ¿ves? No, oh, para ahí, ¿no? Y luego por todos los que son caballos viejos que ya no los mandan a que la para la comida de los perros. Oh, los pues. Matan para la comida de los perros. Ya lo venden ya, ¿no? No, tienen, el gobierno se los regala a las plantas esas. Oh, para ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánta borrega traes aquí? ¿Unas 800? ¿1000? No, 1000. ¿1000? Ya. Ey. ¿Y ya tienes mucho viniendo para acá? ¿O es el primer año? No, ya 2013. Oh, ya tienes algunos contratos. Sí, como 3. Órale. 4, pero ya empezando. ¿Y no te has cansado de la chingada borrega? No, mayormente en rancho estuve, porque ahora este año recién borrega. Oh, yo poco, yo trabajé... Un poco cansado, pero en la borrega. Sí. Yeah. Yo trabajé muchos años también en esta. Oh, yeah. Yo trabajé allá en los Seven Sisters, acá más para adentro. Yeah. Y luego trabajé aquí, ahí cruzando el río. Yeah. Todo eso ahí con los tíos. Y todo aquí, también con los tíos. Y luego más para acá, para adentro, yeah. Acá para atrás, yendo para Colorado. Trabajé con el Oscar Wyatt. La marca era SW. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, nosotros corríamos mucha borrega. Ese ranchero corría 15,000 borregas. Awesome. Fíjate. Eso tenían como... En el invierno hacían que 4 bonches. Pero ahí te daban bonches grandes, ¿eh? 2,000, 2,500. Yo llegué a traer 2,500. Bastante, ¿no? Y no, ahí. Y luego ya en el verano, pues ya cuando salías a la floresta, pues ya nomás te daban las 1,000. Nomás 1,000. Con las crías ya. Y con las crías. Era un vato, era un hombre de Texas. Yeah. De los petroleros, el mero jefe. Este chingado borrega no quiere salir para la nieve, ¿no? No quiere. Ni yo y tampoco. Pues, pero, sí, aquí rápido andan. Ajá. Vamos donde el tanque blanco allá. Ah, oh, sí. Ya estuvo más, hay más nieve alto, más arriba. Y no, sí. Malo, ahí no querían comer y ya, están un poco flacos. Y por eso no, sí, están cateadas estas, miran. Estas borregas las quequean, ¿verdad? Les dan quequi, ¿no? Sí. Y pues siguen las trocas luego. Ahorita le da maíz de Nantes, le eché por ahí y... Oh, me hicieron pues lejos de la antena por ahí. Uh-huh. Tenía que traerlo ahora. ¿Quién te lo trae? Yo le he traído. Oh, él oh. Es echó más allá. Yeah. Oh, ok. Esa marca, la marca, no sé dónde chingados le he visto. Yeah. ¿Y dónde están las oficinas del Western Ranch? Está en Utah. No, pues. Todos tienen diferentes arenales. ¿Sí? Sí, es que unos los que vienen de Perú. ¿No aquí en Utah nomás? Los que vienen de Perú, los que vienen de Chile, los chilenos. Yeah. Y los de México, que también son diferentes. ¿Diferentes? Pues es la misma compañía, pero son diferentes oficinas. Ah, diferentes. ¿No tienes el teléfono de la Western Ranch, tú? Creo que mi teléfono lo tengo, pero... Ahorita acá no tengo servicio. ¿Qué te iba a decir? Sí, no hay. ¿No traes compañero? No, solo. ¿Nomás anda solo? Solo. Oh, antes ponían de a dos. Dos ponían. Y uno se quedaba en el campo. Yeah. El que salía primero y uno se quedaba en el campo y hacía comida. Otros sí se trabajan a mediodía. Uno mediodía viene después de lonche y otro. Sí, ándale, así. Y, yeah. Y es que andar uno solo está cabrón, pues. Sí, es. No vale madre, muchas veces ya, te vas. A mí un poco chocaba diferente como rey. Yo estaba en rancho más trabajando. Oh. Yo estaba en Monroz. Oh, en Monroz también, órale. Ya. Eso es. Regando y estuve ahí. Oh, ¿y te gusta? ¿Qué es lo que te gusta más, aquí o regando? Porque yo me había acostumbrado a un rancho. Sí, ya, ¿verdad? Pues el rancho. Se me hace que está mejor. Con el carro, con la moto, ahí está. Ahí anda, en la torre, en la aquí, cuatro. Aquí, ya. Caballo, usted no quiere andar y no es fácil para bajar, subir. Sí, no. Pues no, mucha. Las laderas, uno tiene que ir a caminar. Sí, pues no. Lo dejo aquí nomás. Eso sí. Está cabrón, pues. ¿Y traes botas de la nieve?
Sí tengo. No, son puros pero zapatos. No, no, así malo ando. Así no. No, pues. Yo trabajé 10 años en la borrega, cuidando borrega. 10 años, ¿no? Y un día dije, ya no más. Haces dinero porque no sales. Oh, yeah. Ahorras porque no sales. Todo lo que gastas es nomás en ropa y botas del trabajo, guantes. Sí. Yeah. Y antes nos pagaban, no sé cuánto les pagan a ustedes, pero antes nos pagaban a nosotros 700 al mes. 700, ¿no? 600. Hey. ¿Cuánto pagan ahorita? Ahorita es que ahí en Utah está 1,800. ¿1,800? Ya. Y en Colorado está 2,200. Porque este muchacho, el que miré el año antepasado, le estaban dando 1,000. ¿Quieres mandarle un saludo a tu 1,700. Familia, a Perú? Porque lo voy a subir para Face. Nosotros tenemos, enséñale el video, el que grabaste también del otro muchacho. Ah, de aquel lado. De allá en Colorado, de otro pastor que nos encontramos allá. Le tomamos un video y lo subimos a ver si está aquí en mi teléfono para enseñártelo. Pero él llevaba la borrega al agua. ¿Temporada cuando es invierno? Sí, era en la primavera, pues. Ya eran